El aloe vera es una de las plantas más utilizadas en la industria cosmética por sus beneficios. Se trata de un cicatrizante natural que regenera la piel, y ayuda a eliminar las marcas de envejecimiento prematuro. También trata las quemaduras solares y refresca la piel de forma natural. Es rica en vitaminas del grupo A. C y e con alto poder antioxidante, destacan sus propiedades hidratantes, astringentes y antibacterianas. Por todo esto, se ha convertido en un imprescindible en tratamientos y cuidados estéticos, para aprovechar al máximo sus propiedades, y evitar los químicos que se le añaden muchos productos de cosmética. Lo, mejor es hacer un gelo crema de aloe vera de forma casera con ingredientes 100% naturales. A continuación, te explicamos paso a paso cómo hacer de forma muy sencilla un gel de aloe vera casero y para qué utilizarlo. Gel de aloe vera casero. Paso a paso este gel casero con ingredientes 100% naturales es muy fácil de preparar, y útil para diferentes cuidados de la piel. Para prepararlo. Solo necesitas estos tres ingredientes: Ingredientes 2.3: Hojas de aloe vera, una cucharada de zumo de limón, una cucharada de aceite de germen de trigo, elaboración 2.1. Lo primero que tienes que hacer es hacerte con una planta de aloe vera. Antes de retirar las hojas, asegúrate de que la planta esté cuidada y en buen estado. Para ello, riégala una vez al día. 2. Corta las tres hojas de aloe vera. 3. Retira con cuidado las espinas laterales de las hojas. 4. Ponlas a remojo durante 24 horas. Cada 4 horas, aproximadamente, cambia el agua. No es necesario que sea exacto, si no puedes hacerlo cada 4 horas. Hazlo cuando tengas un momento para ello. Tenerlas en agua sirve para eliminar la aloína con propiedades tóxicas de la planta. 5. Una vez hayan transcurrido 24 horas, retira las hojas del agua. 6. Abre las hojas por los bordes con la ayuda de un cuchillo. 7. Una vez abiertos, utiliza una cuchara para extraer el gel o pulpa de la planta. Reserva en un recipiente. 8. Agrega al gel el jugo de limón y el germen de trigo. 9. Mezcla bien hasta obtener una crema espesa de color blanco. 10. Por último, introduce la mezcla en un frasco de vidrio con cierre hermético y conserva en el frigorífico. Usos Beauty del gel de aloe vera. Al tratarse de un producto natural, puede aplicarse de forma diaria sobre la piel sin ningún tipo de efecto negativo o alergias. Tiene numerosos beneficios y aplicaciones. Limpia, hidrata y regenera la piel. Previene y trata el acné, los puntos negros y espinillas, ayuda a eliminar las manchas y cicatrices de la piel. Sus propiedades cicatrizantes y antibacterianas también hacen que ayude a curar heridas, así como evitar que se infecten, trata las quemaduras solares y alivia la piel después de la exposición al sol. Previene y elimina las estrías, tonifica y reafirma la piel del cuerpo y la cara. Trata la sequedad de la piel. Es muy útil para aliviar los síntomas de enfermedades de la piel como la dermatitis seborreica y la psoriasis. Por todo esto, se trata de un producto muy útil, natural y duradero. Tan solo es necesario, coger una pequeña cantidad de producto, y masajear la piel con movimientos circulares sobre la zona afectada.